Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a explicarte cómo configurar tu PlayStation 3, cómo dejarla 0 kilómetro, como decimos acá en Argentina, cómo resetear todos valores de fábrica, cómo formatear el almacenamiento para vender el dispositivo. A veces se hacen restablecimientos a valores de fábrica por inconvenientes que tiene el dispositivo, por errores que no los podés solucionar solamente a través de un formateo completo. Y a veces querés vender tu consola, qué tenés que hacer, cómo desloguearte de PlayStation Network, cómo salir del Play Store. Todo eso te lo explico en este video. ¿Te interesa? Acompáñame. Estamos aquí en PlayStation 3. Tres cosas tenés que tener en cuenta. Tenés que borrar todos los datos del almacenamiento de tu dispositivo, tenés que restablecer también el dispositivo a valores de fábrica y tenés que salir, cerrar sesión de PlayStation Network para dejar todo sin ningún dato tuyo y que el nuevo usuario pueda utilizarlo perfectamente. ¿Qué te recomiendo? Vamos a ir a la parte de ajustes del sistema, vamos a ir a la herramienta de restablecer el sistema PlayStation 3, vamos a dar que sí, obviamente se va a borrar todo. Acá te recomiendo que hagas el formato rápido. El formato rápido te va a ayudar a restablecer ajustes predeterminados, a salir, a cerrar sesión. Ya una de las tres cosas que te dije, cerrar sesión de PlayStation Network, no te olvides cuando vas a vender el dispositivo de cerrar la sesión. Y ahí está restablecido. Ahora, ¿qué te va a pedir? Bueno, simplemente te va a pedir, luego de que se reinicia el dispositivo, que conectes el cable USB oficial que trae la consola. ¿Para qué? Para que reconozca el mando, porque al haber restablecido valores de fábrica, no nos va a reconocer los mandos Bluetooth que trae dependiendo del tipo de modelo de consola. Estos son mandos inalámbricos. Vamos a conectar. Una vez que conectamos con el cable USB, vamos a tocar la tecla de PlayStation y ahora vamos a seguir con la configuración inicial. Esto lo vas a dejar en español. Va a ver que está conectado a través de HDMI. Es la mejor conexión que podés tener para PlayStation 3, ya que te va a tomar 1080 a 60 Hz, el máximo potencial del dispositivo. Luego vas a elegir una zona horaria. Te lo voy a hacer lo más fácil posible. Elegís tu zona horaria o la del comprador, ¿no es cierto? La del que va a comprarte tu PlayStation 3. Vamos a colocar la fecha del día de hoy. Colocamos el año, colocamos la hora y ya está perfectamente configurada la fecha. Ahora seguimos hacia la derecha. Le podrás poner un nombre de usuario o no, si no, luego el nuevo comprador lo va a cambiar y ya están los ajustes. Perfecto, eso es todo. Ahora lo que te va a pedir es conectarte a internet, pero no conviene hacer esto porque el nuevo comprador no va a usar tu conexión a internet, lo tiene que configurar en su domicilio. Por lo tanto, obvia esta opción, ya que el comprador, el nuevo dueño, va a poder hacerlo en su domicilio yendo a ajustes de conexión a internet, ajustes, ajustes de red. Y ya está, ya podés desconectar el cable USB y ya está restablecido a valores de fábrica y está cerrada la sesión en PlayStation Network. Por lo tanto, lo otro que resta ahora es formatear el almacenamiento para borrar todos los datos que te han quedado en el caso que el restablecimiento no lo borre. Por lo tanto, vamos a ir también a ajustes de sistema. Una vez que ingresamos a ajustes de sistema, vamos a ir a formateo, herramientas de formateo. Vamos a tocar aquí y vamos a formatear el sistema. Le vamos a dar un formato rápido y así se borrarán todos los datos que estén en el almacenamiento interno de tu PlayStation 3. Todo lo que sean juegos guardados, todo eso habrá sido restablecido. Y ahora ya está. En 5 minutitos tenés lista tu PlayStation 3 para ser vendida, para que un nuevo dueño empiece a configurarla una vez que ya la hayas vendido. Espero que esta información te sirva para que siempre puedas tener la mejor data y de esa manera poder disfrutar de tus pasatiempos digitales.
Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.